A Galeria Restock, no Armazém do Mercado, passa a ter, a partir de agora, um espaço dedicado apenas à fotografia. O primeiro projeto apresentado é de José Ziberchema e tem como título O Último Jardim. As imagens foram recolhidas nos últimos 4 anos. Sempre que José Ziberchema visita novos lugares, gosta também de conhecer os cemitérios. Não são só espaços de tristeza, mas também de alegria e de vida, quando as memórias permanecem para além do corpo temporal. Num festival que havia de flores, em Rostock, em Alemanha, aparte de jardines de todo el mundo, jardines de Japón, de España, había unas personas que hicieron un jardín que era un cementerio. Y entonces se mostraba que un cementerio no tiene por qué ser un lugar triste, sino que casi es un lugar para pasear y para recordar. Y eso, por eso ya viene hace más de 20 años. No considero un cementerio como algo melancólico, sino como algo que tiene una cierta belleza, ¿no? En algunos casos só. En algunos casos. También yo a veces entiendo que la belleza no tiene que ser color y la belleza también está en el óxido, quizás en lo degradado. Y ese mostrar también es hacer unos sentimientos hacia la gente. Puede ser de alegría o de tristeza. Entonces con eso es con lo que quiero jugar, ¿no? Tirou fotografias em 11 cemitérios da Madeira e Porto Santo. São os últimos jardins. Há alguns espaços que parecem realmente um jardim, porque estão cuidados com plantas, com flores. Há alguns casi que parecem uma selva, porque têm muita vegetação. E outros, por desgraça, ficam em olvido. Que isso também forma parte de cuando a las personas primero se les recuerda mucho y luego desaparece ese sentido por ellos. Aquí hay un cementerio que para mí chocó muy fuerte, que es el antiguo cementerio de Machico, que está desactivado, pero aún está abierto y ahí hay tumbas, ¿no? Y en ese cementerio, ahí sí que causa mucha tristeza, porque incluso se ven tumbas que están partidas, las cruces caídas, también fue fruto de un temporal, ¿no? Y también forma parte en la exposición, forma parte de fotografías, pero también hay elementos traídos de algún cementerio. No están robados de la tumba, porque hasta me podrían decir que eso es muy fuerte, pero sí, porque quiero llamar esa atención sobre ello. A exposición tiene la duración de la Festa de Flor y no hay cualquier coincidencia. La Fiesta de la Flor tiene esta otra contrapartida. No solamente es un desfile, son chicas bonitas con flores. Es también un espacio donde es tu último recuerdo, ¿no? Entonces hay ese choque coincide con la Fiesta de la Flor. Y hay una parte de la Fiesta de la Flor que es de muerte también, porque estamos a utilizar un ser vivo que cortamos y que ya no tiene vida. Para mí es más bonito hacer una Fiesta de la Flor que fuera colorido, que fuera arreglar los jardines, hacer las estradas con flores. Eso para mí es una Fiesta de la Flor, no cortar flores y a veces hasta hacer un tapete que luego lo pisas. Y luego puedes ver esas otras imágenes que son tristes, muy tristes, de ver las flores estragadas, ¿no? A Galeria Restock, no Armazém do Mercado, vai ter a partir de agora um espaço dedicado só à fotografia, com artistas de todo o mundo. O trabalho de José Ziberchema estará aqui até o dia 13 de maio.